ya estamos en comunicación vía Zoom con Matilde Vide, concejal, bueno, que está en el área de víctimas de violencia de género. ¿Cómo estás, Matilde? Bienvenida a Informadísima. Cecilia te saluda. Hola, Cecilia, muy buenas tardes para vos y bueno, para todos los que nos están viendo y oyendo. Muy bien, bueno, contanos cómo vienen trabajando en esta área específica en la cual te toca estar incorporada, que es la asistencia a las víctimas de violencia de género y todo lo que tiene que ver con la diversidad y el cuidado. Sí, nosotros estamos trabajando aún en este estadio rojo, manteniendo cierta presencialidad, ¿no?, en los turnos, en la atención, sobre todo lo que es casos nuevos, primeras entrevistas. Estamos manteniendo la presencialidad y la apertura de nuestra dependencia, que queda en Rodríguez 973, de lunes a viernes, ¿no?, de 8 a 13 horas. Antes y después, obviamente que el equipo sigue trabajando, haciendo los seguimientos no sociales, psicológicos o jurídicos, de los distintos casos que nosotras abordamos, y por supuesto que también seguimos trabajando con otros proyectos, por ahí, ¿no?, cuidando con todos los protocolos, las distancias y demás, pero por ejemplo proyectos como Feria de Mujeres Emprendedoras, que este sábado estuvimos en la Plaza Moreno, seguimos trabajándolos y acompañándolas. Son 70 mujeres que están feriando y que, bueno, que en este momento, que por ahí es difícil para todos, es cuando más tenemos que estar para poder apoyarlas, así que seguimos trabajando con ellas. Matilde, en esta cuarentena, en este periodo, si bien la violencia viene desde hace muchos años y también afortunadamente de a poco se va tomando conciencia en denunciar, en ver que se puede salir de eso con ayuda del Estado, en estos momentos está mucho más presente, se ha incrementado la cuarentena, ha implosionado en el tema de la violencia, el hecho de estar, todavía hay gente que, bueno, o se ha quedado sin trabajo, o está trabajando desde su casa, o bueno, no puede abrir sus negocios, y el estar todo el día junto incrementa el tema de la violencia. Y sí, y lamentablemente, digamos, en los contextos de crisis sabemos que, ¿no?, que las situaciones de violencia aumentan, y en este contexto que es de crisis claramente tenemos un aumento de casos. El aislamiento, digamos, el pensar que por ahí no todas las instituciones estamos funcionando como siempre, ¿no?, o la duda de eso, también genera cierta complejidad al momento de detectar los casos o al momento de que los casos lleguen al Estado para poder ser auxiliados. Y la verdad es que veníamos notando también, más allá del aumento de casos, la complejidad o el crecimiento de la violencia en los mismos casos, ¿no? Por ahí el tipo de violencia, la modalidad de las violencias, también ha ido, ¿no?, modificándose en este contexto. Sinceramente, sí, cada vez que los casos son mucho más complejos, las problematizaciones de la violencia para poder salir, ¿no?, uno primero tiene que ver que lo que le pasa es una situación de violencia para después poder, claro, salir. Vamos ahí, Matilde, al primer punto, a la primera alarma que las mujeres, bueno, o en general, las primeras alarmas que uno tiene que tener en cuenta es, ya cuando lo verbal dice, no, a mí la verdad no, solo se excede diciéndome malas palabras, o ninguneándome, o diciéndome que no sirvo para nada, que soy una estúpida, todos estos pequeños, pequeñas cosas que van cambiando, que arrancan con insultos o con degradaciones. Son para tener en cuenta. Son muy para tener en cuenta y, bueno, muy bienvenida a tu observación. La verdad es que muchas veces nosotros pensamos en los noviazgos, ¿sí? Uh-huh. Que decimos muchas veces los noviazgos violentos, ¿no? Donde por ahí una situación de celos, las mujeres solemos creer que es una situación de protección, de que nos quieren cuidar, ¿no? De que uno nos quiere, de que nos aman. Y entonces uno no visibiliza que esa situación no es buena,
no está bueno que la otra persona cele, está bueno que la persona que te deja ser libre es aquella persona que en realidad es lo que nosotros decimos te quiere bien, ¿no? Que nos deja ser, que nos deja soñar, que nos deja probar con nuestros proyectos, con nuestras propuestas, aunque sean equivocadas, ¿sí? Aunque uno sepa que, bueno, que a lo mejor no va a salir, digamos, nuestra pareja, nuestro compañero, nuestro novio, nuestro esposo, lo primero que las mujeres tenemos que aprender a observar es esa situación de celos, esa situación de libertad, el diálogo, cómo es ese diálogo con esa pareja, ¿no? Si es un diálogo en confianza, donde una se puede abrir y ser una misma sin ser cuestionada, ¿sí? Donde si hay una escucha, que es una escucha con respeto, y justamente esta cuestión de lo verbal, del maltrato verbal, del hostigamiento, decimos nosotras, que es justamente eso, el ninguneo, el no, no, vos no podés, o no, no, a vos no te va a salir, ¿no? Ese tipo de frases que sin darnos cuenta descalifican nuestra capacidad, ¿no? Son las que los primeros indicios que nosotros más tenemos que aprender a visibilizar, que uno no debiera permitirlo en una relación, para pensar a pensar en una relación constructiva, sí, sana, libre. Claro, ¿no? A ver, Matilde, no termines en estas situaciones. Por ahí hay gente que dice, ay, mirá que porque me diga eso, pero así comienzan bajando la autoestima de la futura, o sea, de la víctima, porque ya empieza a ser una víctima. Una vez que le baja la autoestima, ya después, viste que es muy común eso que se dice, ay, se queda ahí, si tan mal la pasa debería irse, pero no es tan sencillo. Las personas que sufren esta víctima, es muy difícil. Es muy difícil porque le han bajado la autoestima y le han hecho creer que no pueden salir de esa situación. Sí, bueno, el aislamiento, ¿no? El aislamiento, que es un primer síntoma de decir, ¿por qué vas tanto a lo de tu mamá? No vayas tanto a lo de tu mamá, ¿sí? O, oh, esa amiga no me gusta. O, no, la vecina, no. Se llena la cabeza. No es buena influencia. El aislamiento es el primer síntoma y es lo que primero nos baja el autoestima, porque sentimos que después nadie nos va a creer, o nos sentimos culpables por haber permitido, ¿no?, esa situación, no habernos dado cuenta y haberlo permitido o haberlo avalado, y después creemos que los de afuera no nos van a creer, no nos van a poder ayudar, van a creer lo que él plantea, y en realidad responde todo un proceso. Uno, imagínese que si no tienen más contacto con nuestros amigos, no tenemos más contacto con nuestra familia, no hay nadie que nos diga otra cosa de manera cotidiana, vamos a creer que lo que dice nuestra pareja es así. Sí, a ver. Desde ese momento es difícil salir, ¿no? Claro, ya creemos lo que nos dice y entonces es complicado salir. Claro. Y ahí intervienen otros factores. Pero si no es una persona amorosa, habrá tenido un ex abrupto, tampoco es para que lo denuncies. Pensá en tu familia, pensá en los chicos. Esos consejos que a veces se dan desde el entorno equivocadamente. Imagino que hay gente que está escuchando esto y está pasando por esta situación y dice, bueno, pero ¿y qué hago? ¿No lo voy a denunciar a mi marido porque me revisa el celular, o porque se mete en mis redes sociales, o porque me denigra? ¿Qué le decimos a esas mujeres, a esas personas? A esa gente lo primero que me gustaría que sepa es que la Dirección de Políticas de Género es un espacio de consulta, ¿sí? Si alguien observa que está en esta situación y no quiere hacer la denuncia porque por ahí es difícil, ¿sí?, o porque por ahí siente que genera un montón de cosas que no quiere generar, a esas personas le decimos que se acerque a la dirección a hacer una pequeña consulta, a contar su situación y que la orientemos. Y si tampoco se animara, ¿no?, a dar ese paso, por ahí siempre recomendamos lo mismo. Ante una situación donde uno ve esto, ¿no?, de que me revisa el celular, ¿no?, que me condiciona, hay que tratar de ir desarmando esos pequeños hábitos que tenemos como pareja, ¿no? Hay que ir intentando desarmar esos hábitos. Si me revisa el teléfono, tratar de ir generando herramientas para que no lo haga más, hablarlo, plantearlo, ir charlándolo y ver si a partir del diálogo esos pequeños hábitos se pueden ir desarmando, ¿sí? O la situación de violencia se profundiza. Y bueno, hay que ir a buscar ayuda,
siempre lo ideal es buscar ayuda. Sí. La hay, estamos, hay por distintos lugares. Entonces, por ahí buscar ayuda para recibir orientación sobre las alternativas que hay. Solamente para saber las alternativas. Matilde, cuando esto va increyendo, porque esto que estamos hablando es un comienzo, es un primer paso, que a veces lleva años, uno lo ve a veces en sus amigos, en sus conocidos, y es muy difícil. Y después pasan a la otra instancia, que es la violencia física. Y ahí, no sé, un amigo, un conocido o la misma víctima, ¿cómo hace? ¿Dónde denuncia? ¿Dónde llama ante una situación extrema? ¿Qué se hace? Bien, aunque la situación de violencia física sea una vez cada tanto, ¿sí? O sea, siempre... O una vez. Con que lo haya hecho una vez, chicas, es suficiente, ¿sí? Es suficiente para decir basta, para pensar en una, para pensar que uno puede tener otra vida, ¿sí? Nadie se merece en esta vida que otra persona lo golpee ni lo maltrate de ningún tipo bajo ninguna situación de violencia. Para esas situaciones, lo ideal sería, en el momento de la emergencia, puedes llamar al 101 y la policía va a recurrir a ayudarte, ¿sí? Vos, persona protagonista que pasa una situación de violencia, o algún vecino que por ahí observa y ve que pasa esas situaciones en una pareja vecina, ante ver esas situaciones, llamar al 101. Involucrarse un poquito hace que por ahí salvemos vidas, ayudemos a cortar situaciones de violencia, ¿sí? Llamar al 101 es el paso ideal. Y después, si no, llamar al 144, que también es una línea gratuita, abierta a las 24 horas del día, con profesionales, ¿sí? Es una línea nacional, donde podés asesorarte, donde podés recurrir. Y en otra instancia, más, ¿no? Hacer la denuncia, que es en la comisaría de la mujer, que queda en calle Alem 1046. Te acercas a la comisaría de la mujer y al hacer la denuncia uno puede pedir determinadas medidas de protección para empezar una vida libre de violencia. Esos son un poco los canales formales, sí. Nosotras también estamos, independientemente de la denuncia, ¿sí? Por eso un poco lo comentaba hoy, antes de la denuncia, durante o posterior, también estamos para poder acompañarte. ¿A ustedes tienen algún número de teléfono, un WhatsApp, donde, no sé, un mensajito a veces por ahí escondida, que la persona se anime a escribir, activa mucho más esto de animarse, ¿no? Sí, por supuesto, nos pueden escribir a nuestro WhatsApp, que es el 2494-343677, repito lo último, es 343677. Nos puedes agendar con el nombre que quieras y mandarnos un WhatsApp y hacernos una consulta o simplemente solicitar el turno para que nosotras te podamos ver, te podamos atender, te podamos escuchar. Matilde, esto se da en todos los órdenes sociales, digo, personas con vulnerabilidad, personas de nivel medio, de nivel alto, acá no hay distinción. Acá no hay distinción ni de sector social, ni de capacidad adquisitiva. Sinceramente, esto nos pasa a todas, en todas las edades, en todos los sectores. Con lo cual, por ahí digo, a veces, por una cuestión de que no hay algo que necesite puntual. Digo, a todas las personas que por ahí no consideran que necesiten ayuda del Estado está para acompañarlas. Claro. Sí, para acompañarlas. Un asesoramiento jurídico de cómo resolver una situación puede evitar muchas situaciones de violencia, ¿sí? Una contención psicológica hasta que uno decida cómo pagarse un abogado particular, también podemos hacerlo. Y hay muchos otros acompañamientos los cuales podemos ofrecer, porque la idea es que uno no se encuentre sola en esa situación. Sí, la idea es que puedas tener un acompañamiento independientemente de las necesidades básicas, sean satisfechas o insatisfechas. ¿Sí? A lo mejor tenemos un psicólogo particular y se puede acercar igual por un asesoramiento jurídico. Uh-huh. O a lo mejor tiene necesidades
económicas, ¿no? Necesidades básicas insatisfechas, y justamente eso es lo que la ata a la situación de violencia, y en ese caso también podemos acompañarlo, ¿no? Bien. Podemos acompañar esa situación. Matilde, nos hemos quedado sin tiempo, pero bueno, todo lo que sea, todo lo que podamos ir ayudando, colaborando en esto de la prevención, de tomar conciencia, lo vamos a hacer. Te agradecemos muchísimo esta comunicación para con la radio y el canal del ECO. No, muchísimas gracias a ustedes, porque bueno, no me canso de decirlo, la perspectiva de género es algo que todos tenemos que empezar a incorporar, y los medios en este sentido nos han ayudado muchísimo a trabajar estas situaciones de violencia y de que llegue la información a todos los sectores y a todos lados que así la requieren y la necesiten, así que... Ay, se nos cortó justito al final de la nota. Gracias. Matilde Vide, ella es concejal, bueno, hablando en este caso de políticas de género, de violencia de género, y ya nos están pidiendo, bueno, si ayudamos a alguien con esta nota, bienvenido sea, 2494-343677, anoten este número, agéndenlo, para, bueno, pedir ayuda en caso... que lo consideren necesario.